Candy Boo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te quiero hablar de estas hermosas plantas que son las bromelias. Mira qué bellezas, parecen artificiales, ¿no? Y con solo estos tres tips o consejos que te voy a dar en este video, lograrás que crezcan hermosas, que saquen muchos hijos y que florezcan, que es... creo que es lo que todos queremos. Así que te invito a que me acompañes hasta el final del video para que aprendas lo más importante que debes saber sobre las bromelias. Y antes de empezar, recuerda seguirme en Instagram. Recuerda también suscribirte a este canal, subo videos de jardinería hechos con mucho amor para ustedes todas las semanas. Y de paso, ¿por qué no? Activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí, ¡comencemos! Antes de que entremos en materia, quiero contarles algunas curiosidades sobre las bromelias, lo cual ayudará también a que las cuidemos mejor. Ya saben que el conocimiento es poder. Les cuento que las bromelias son en su mayoría plantas epífitas. Significa que ellas no se nutren a través de sus raíces, sino de sus hojas. Las plantas epífitas tienen la característica de tomar solo sus raíces como agarre para ellas sostenerse y pegarse fuerte. Es decir, vas a encontrar muchas bromelias pegadas en los árboles. Por aquí de hecho hay muchas que crecen solitas así en las ramas de los árboles y ellas desarrollan esta raíz para que el viento, las fuertes lluvias o los movimientos de tierra no las vayan a tumbar de ahí. Así ellas desarrollaron esta característica, que es que en el centro tienen una especie de cáliz. Este cáliz puede albergar bastante agua y de allí es de donde ella toma sus nutrientes. ¿Sabían que la piña es una planta bromelia? Esa es una de las pocas que son terrestres. No sé si hayan visto una planta de piña cómo crece, pero es básicamente la hoja de la bromelia y de todo su centro sale una piña hermosa. Al igual que las bromelias, las orquídeas tienen también plantas terrestres en sus géneros. ¿Por qué hago la comparación con las orquídeas? Porque son plantas que se desarrollan muy similares, que se alimentan de forma muy similar, crecen en los árboles también, en su mayoría. Recuerden que hay excepciones. Entonces, mucho de lo que sepas de orquídeas lo vas a poder aplicar en las bromelias. Pero les tengo una muy buena noticia. En mi opinión, que las bromelias son como 10 veces más fáciles de cuidar que una orquídea. Así que sácate de la cabeza esa idea de que tal vez las bromelias son plantas difíciles de cuidar, porque de verdad que no lo son. Yo considero que podrían ser plantas incluso para principiantes. Las bromelias son nativas del continente americano. Su temperatura ideal oscila entre los 20 y los 25 grados centígrados. Pero recuerden que esto es solo como un estimado. O sea, si te bajas 2 grados no va a pasar nada. Si te subes 2 grados no va a pasar nada. Lo único es que debes tener presente las temperaturas muy bajitas. O sea, más allá de los 10 grados centígrados hacia abajo, no es recomendable que tengas la bromelia en exterior. Yo a las mías nunca las entro, de hecho la mayoría, solo tengo dos que tengo en interior. De resto todas están a la intemperie, que es donde mejor se desarrollan. Sí son plantas que puedes tener en interior, a ellas les gusta mucho los sitios luminosos sin sol directo. Pero al tenerlas en interior debes tener cuidado
con el riego, porque sí son bastante exigentes en cuanto a su riego y a la humedad que haya alrededor de ellas. Habiendo dicho esta pequeña introducción sobre las bromelias, ahora sí empecemos con los tres puntos fundamentales para que tu bromelia se desarrolle hermosa, crezca mucho, no tengas problemas con ella. Y empecemos con el primero, que me parece a mí que es el más importante, el más importante de todos. Incluso puedes cumplir precariamente los siguientes dos, pero el riego no te lo puedes saltar, así como te lo voy a decir. Como te acabo de decir en esta introducción, las bromelias son plantas epífitas. Entonces, ¿esto qué significa? Que no requieren un sustrato normal como cualquier planta que crezca en el suelo, en la tierra, sino que necesitan algo más ligerito, algo como más sueltico, porque eso sí te digo, una tierra pantanosa no le va a hacer nada de bien a tu bromelia. Creo que a ninguna planta le hace bien la tierra pantanosa, pero a las bromelias específicamente tampoco. ¿Yo en qué las tengo sembradas? Casi siempre, mira, esta está prácticamente solo en cascarilla de arroz. Esta grandotota que tengo a mi lado. Yo sé, ya, tranquilícense. Sé que muchos no tienen acceso tan fácil a la cascarilla de arroz, pero puedes reemplazarlo, o sea, no es estrictamente necesario. ¿Con qué? Con alguna cascarita, ya sea la cáscara del café, ya sean estas pepitas que sacan las palmeras, que caen al piso, eso también funciona. Puedes utilizar turba. La turba también les va muy bien, pero no todo en turba porque siempre almacena bastante humedad. Entonces puedes mezclarlo con algo más ligerito para adelgazar un poco el sustrato y que no retenga mucha humedad. Le puedes agregar perlita tal vez, aunque la perlita yo casi nunca la tengo entre mis prioridades de sustrato porque es un poco costosa aquí donde vivo. Entonces la cascarilla de arroz me resulta igual o mejor y es muchísimo más económica. Entonces por eso siempre utilizo la cascarilla de arroz. Y sí, claro que sí, puedes agregarle un poquitito de tierra. No te estoy diciendo que si la echas tierra no se va a poder, no va a poder sobrevivir, no. Acuérdense que en jardinería no tenemos que ser así bien estrictos, no, hay flexibilidad, y porque yo sé que muchos vivimos en zonas muy diferentes donde no se consigue lo mismo, por eso uno puede ser flexible. Empecé hablando del riego, que es lo más importante, y me adentré al sustrato, pero es que los dos van de la mano. Ya vamos a volver al riego. El segundo tip es el sustrato, que de hecho ya estamos hablando de él. Miren esta bromelia, que se le dice bromelia paleta, está plantada en fibra de coco, en solo fibra de coco, chicos. Miren, ¿y qué tenemos aquí? Una bromelia en muy buenas condiciones, que de hecho, miren qué hermosura de flor. De esas esquinitas saca florecitas moraditas, así como esta. Se le muere esa flor, vuelve y le nace otra. Y bueno, este es un material que también puedes utilizar porque volvemos a lo mismo. La raíz de la bromelia solo necesita sentirse como que está firme en algo. También puedes utilizar el palito descompuesto, que es una de mis opciones favoritas. Y de hecho, en uno de los videos anteriores, específicamente del año pasado, plantamos estas bromelias en troncos. Siguen ahí en los troncos y miren lo bonitas que están, o sea, les ha gustado muchísimo. Si no las quieres poner directamente en un tronquito, porque sí puede llegar a ser sucio si las tienes dentro de la casa, puedes picar el tronco deshecho, que queda así bien deshecho, y se lo echas a una matera y ahí pones tu bromelia mezclándola con un poquito de turba. Creo que me hice entender, ¿cierto? Ese es el tip número 2. Pero de regreso al tip número 1, que es el riego, el más importante. Siempre la bromelia debe tener en su ápice agua. Debe haber una reserva de agua en el centro de la bromelia, porque recuerden que de ahí es donde ella agarra sus nutrientes. Yo las mías en su mayoría las tengo debajo de los árboles. Es una súper buena ubicación para las bromelias porque ahí le caen hojitas, le cae materia orgánica que se va descomponiendo dentro de su cáliz y ella lo absorbe como nutriente. Además que es hermoso ver cómo las bromelias le sirven de casita a las ranitas.
como siempre tienen agua, ellas por lo general ponen sus renacuajitos ahí en la bromelia y se convierte en la casa de las ranas, donde crecen, donde nacen. Ya me he encontrado varias en las mías, lo cual me pone bastante feliz porque los anfibios me gustan bastante. Bueno, digamos que no la tienes a la intemperie, que la tienes dentro de tu casa. Debes echarle, mira, con un spray, agüita, preferiblemente diario, para que la planta, o sea, no te quita mucho tiempo, solo le echas agua así. Y cuando veas que ya el agua dentro de su cáliz está disminuyendo bastante, que ya ni siquiera lo alcanzas a ver, le echas más agua, ahora sí, un chorro en todo el centro. Todas, absolutamente todas las mías están llenas de agua ahí en su ápice. No importa si esa agua le cae al sustrato, de hecho es bueno que le caiga porque así también, o sea, el hecho de que siempre deba tener agua en su cáliz no significa que en sus raíces no. Solo que en las raíces debes tener más cuidado porque si sobre riegas se te puede llegar a podrir la bromelia. Se pone negra, se pone muy blandita en la base pero desde abajo. Entonces lo más ideal es que siempre le eches aquí desde arriba. Pero de tanto en tanto, por ahí cada mes y pico, le echas en su base. Le echas en la tierra como tal, para que quede un poquito húmeda, que no quede encharcada, listo. Por eso es que vamos a utilizar un sustrato tan rico en drenaje. Y el tip número 3, que es también muy importante, es la ubicación. ¿Las bromelias son de sol o de sombra? Bueno, mira, hay varias de las mías que les da el sol de la tarde específicamente, solo que no les da todo el día, les da solo una parte del día. Las bromelias yo diría que son de sombra, porque si volvemos nuevamente donde es su hábitat natural, en su mayoría están pegadas de los árboles. Y ya saben que las ramas, las hojas de los árboles proveen esa sombra que a ellas les gusta tanto, pero a la vez están a la intemperie, entonces les cae agua que a la vez también les gusta mucho. Por eso es que siempre cuando tengo dudas de cómo cuidar una planta, recurro, no solo cuidar, de dónde ubicar una planta, recurro a de dónde es nativa esa planta, cómo crece esa planta, en qué sitios nace naturalmente. Y eso te va a resolver muchísimas dudas. ¿Que le puede dar algo de sol al día? Sí, sí le puede dar algo de sol, solo que si no la tienes acostumbrada se te van a quemar las hojas. Por allí atrás tengo, voy a ver si se las grabo. Tengo una que estaba en interior y la saqué al exterior y mira que hay hojas que están quemaditas, que están, se ven como secas, pero por partes, no toda la hoja, sino partecitas de la hoja. Eso es, así es como se ve una bromelia cuando está quemada por el sol. También, si la tienes mucho tiempo al sol al día, se va a poner muy amarillosa y no va a ser tan bonito sus colores como lo son en un sitio donde les guste más, que es en sombra. Entonces ten esto presente. Yo sé que a veces queremos tener plantas que no necesariamente se adaptan a nuestra casa, por eso te digo que uno puede ser flexible en cuanto a la ubicación, solo que presta cuidado de que no se te vayan a quemar y que mantengan estos colores vivos que son tan llamativos. Yo antes toda bobita creía que eran plantas artificiales de verdad, porque es que uno toca la hoja y eso no parece una hoja normal. Y también el hecho de que muchas en su centro son de un rojo muy intenso me hacía creer que eran artificiales y que las pintaban en el centro. Imagínate lo perfectas que son, que parecen artificiales. Un último consejito, y es que no creas que al momento en que la bromelia se muere es que ya se murió y se extinguió de tu casa y de tu jardín. No. Las bromelias cuando florecen, esa planta se muere, el segmento de esa planta, la sección se muere. Por ejemplo, este pedazo se va a morir, pero ella está sacando hijos, o sea, ella deja algunos hijitos antes de morirse. Es como que da a luz la flor, que es por medio de donde ella se reproduce. Al florecer se vuelve como muy fértil y empieza a sacar hijos. Y estos hijos
futuras semanas lo que van a hacer, van a volver a florecer y ellos mismos van a dejar sus otros hijos y así el ciclo continúa. No significa que ya te vas a quedar sin bromelia, solo que no te asustes si ves que alguna parte de tu bromelia se está muriendo. Al igual que esta, por ejemplo, sacó una super flor de aquí que parecen unas fruticas y esta tristemente se va a morir. Pero a medida que la planta toma años, va madurando, siempre vas a tener hijos florecidos e hijos que estén naciendo de ella también. Como lo es el caso de esta, ya tiene sus años, entonces vean que tiene tres partes florecidas y otras dos que ya están creciendo bastante. Creo que esto es todo lo que quería contarte sobre las bromelias. Como ven, son plantas muy fáciles de cuidar, yo ni siquiera me preocupo en abonarlas. Y antes de irme te quería decir que en los próximos videos voy a estarles haciendo mantenimiento a todas mis bromelias, lo que viene a ser el trasplante, la mejorada de su tierra o del sustrato, porque no utilizo casi tierra. Y a muchas, desde hace rato estoy antojada de un arreglo de bromelias en un tronco. De hecho ya tengo dos troncos muy grandes para hacerlo, ya me los conseguí. Entonces muchas de estas pequeñas van a estar todas pegaditas a un tronco y te quiero mostrar cómo hago ese arreglo de bromelias en un video. Así que está pendiente del canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta al video si te gustó. Y tú y yo nos vemos súper pronto con uno nuevo. Se me cuidan, los quiero, chao.